y de administración en lo que es el polideportivo que pertenece a la universidad, previo a la entrega de lo que es los premios a los ganadores de cada disciplina del Inter 2016 organizado por UNER. Es un torneo que anualmente lo venimos haciendo, siempre a esta altura del año, y bueno, convocamos a todos los estudiantes de la universidad que practican durante todo el año, van semana a semana, para que coronemos lo que es la jornada deportiva de la universidad en una jornada más que nada de encuentro, que compartan momentos, que hablen de lo que han hecho durante el año, y siempre teniendo en cuenta las disciplinas y la competencia un poquito también. Es muy buena experiencia porque llegás y primero competís y después estás con tus amigos, te divertís y te la pasas bien, siempre, socializás. Para mí una experiencia hermosa poder compartir con los chicos, la verdad que fue una jornada excelente. Yo me tocó estar en el fútbol y lo que fue ayer y hoy, excelente, ningún problema, o sea que la verdad muy buena la experiencia. La verdad que este año fue excelente la organización, en la sede de acá de Concordia fue muy buena y muchísimo mejor que años anteriores, digamos, la organización. Y sí, una experiencia muy linda y se comparte el viaje, la estadía con los amigos, todo, así que muy lindo. Estoy con la gente de alimentos y bueno, y un grupo de administración también. Tengo los equipos de alimento de fútbol masculino y femenino de los dos, administración y alimento. Desde las 7 de la mañana que abre el gimnasio hasta la noche, todo el día el gimnasio por suerte está lleno y con varios deportes. Ahora con profesor y gimnasio muchísimo mejor, aparte muchos chicos tienen más acceso también, porque antes por ahí no se daba a conocer tampoco tanto, como no había lugar era complicado, pero ahora sí, mucha más gente. Contamos con un polideportivo como el que hay acá y bueno, es algo que vamos practicando y también lo hacemos fuera del ámbito de la facultad, aparte de la facultad, porque nos juntamos aparte, digamos, así que un momento bastante largo que compartimos. Durante todo el año estamos practicando, bueno, nosotras vóley. Tenemos básquet, hay fútbol, hockey y están armar un equipo de handball. Y también está, bueno, aparte en el gimnasio, la sala de musculación que muchos también la aprovechan, digamos, los que son de la facultad y van ahí. La verdad tenemos una suerte enorme porque han hecho un gimnasio muy lindo con todas las comodidades, la verdad todo de primera. Y bueno, eso nos ha facilitado también entrenar mucho de cara a esto, ¿no? Y la verdad, teniendo toda la posibilidad de pelotas, cono, todo muy completo, la verdad que es algo muy lindo y tratamos de aprovecharlo, ¿no?, al máximo. Y a medida que pasa el tiempo van agregando más deportes también, eso está bueno. Y bueno, la verdad que nos gusta mucho, es durante todo el año es la expectativa que uno entrena para prepararse para venir a competir a los interfacultades y medirse, digamos, lo que trabajó durante el año con las otras chicas de las demás facultades. Y las facultades de la UNER en este caso vienen, disputan el torneo y el que gana va favorecido a los JUR, que son los Juegos Universitarios Regionales, que participan en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Es el cuarto Interfacu ya que vengo yo. Yo vengo desde el 2013 jugando y es lindo porque es lo único que te motiva, ¿viste?, a seguir practicando. Está bueno porque compartís tanto con tu gente de la facultad como con otra gente que venís y no, o sea, no solamente es la parte recreativa, ¿no? También está lo competitivo, obviamente, como en todas las facultades. Más o menos entre septiembre y octubre estamos compitiendo entre todas las facultades, en todas las disciplinas. Hace 3 años que estoy junto con Néstor en el equipo de la facultad y nada, durante todo el año realizamos prácticas para prepararnos para los interfacultades y la idea es venir y participar, competir, divertirnos principalmente. Y bueno, si se puede conseguir algún resultado, mucho mejor. Es mi primer interfacultad, digamos. La verdad que es algo hermoso. Sacando la tristeza del resultado, es hermoso poder haber compartido con todos los chicos acá. Es un grupo muy lindo y aparte conocés un montón de gente de otros lados y te relacionás. La verdad que es muy, muy linda experiencia y ojalá tengan la posibilidad de seguir viniendo. Que el estudiar no sea una excusa para dejar de hacer un deporte que es muy sano y muy muy importante para las personas durante su vida, diríamos. El tener una continuidad en los deportes o tener una continuidad de una actividad física es fundamental. Aparte de lo deportivo, te da algo más que es la amistad, digamos, y está bueno, está bueno. Creo que la mayoría de los chicos que venimos a la facultad, como que hacer deporte es algo que nos hace distraer un poco del estudio, de todo, que es el tema aula, estar todo el día encerrado. Entonces, bueno, y aparte conocer chicos de otros lados es muy bueno para todo. La integración de la universidad, o sea, somos facultades diferentes, pero todos pertenecemos a la UNER.
Mucha gente, muchos chicos por lo menos, tengo entendido que vienen para distraerse porque por ahí están muy cargados con los temas de la facu, por la casa también misma. Así que es más que nada una distracción, pero acá se forma un grupo de un equipo para salir juntos a estudiar, para todo. No, es más que nada saber administrarse los tiempos. Por ahí nosotros entrenamos 2 veces a la semana y lo tomás como una manera de despejarte de todo lo que estás estudiando. De cualquier manera, siempre se dice que es bueno salir a hacer algo y sacar la cabeza de lo sí, que es el estudio. Se despeja muchísimo, sobre todo en época de parciales. Aparte somos un grupo reunido, entonces es como que vas, te divertís, te reís. Aparte, nosotros formamos un grupo de vóley y también ya nos juntamos afuera, digamos, nos conocimos todas juntas jugando al vóley y ya juntamos a comer, salimos por ahí. Está bueno porque aparte conocés mucha gente nueva, el grupo que formamos es re lindo, re unido, así que se la pasa bien. Y es una oportunidad muy linda porque compartimos con compañeros, conocemos a otros chicos que también son de la facu, digamos, y bueno, podemos compartir muchos momentos con ellos. Tenemos relación con otros chicos de otras facultades también, está lindo. Y no solo lo deportivo, sino también juntarse, comer a la noche, salir, hacer algo, digamos, fuera de lo que es el fútbol. Y bueno, es muy pasamos un lindo momento. La verdad que se disfruta, se distrae un poco bastante y es muy lindo compartir y poder, somos de la misma universidad, poder vernos y compartir todo esto. La parte recreativa es esencial y como verás, somos una familia, los de agronomía. Toda gente buena, de buena persona y gracias a Dios se nos dio el título y nada más que agradecimiento a todos los chicos. Siempre hay espacio de recreación para todos los alumnos, así que hay que aprovechar a disfrutarlo porque los años pasan y no siempre se puede hacerlo. Un ambiente muy lindo. Fueron 2 días muy lindos y una experiencia muy, muy linda con toda esta gente. Es algo muy lindo poder participar de esto, ¿no? La verdad que es una fiesta muy linda. Recreativo, pero a la larga siempre competencia full. Creo que es nuestra primer final y la verdad que si Dios quiere, nos vamos a llevar el premio. Era el seto intercolegial, interfacultad que juego y se nos venía negando. Siempre quedamos en la semi, en la final, en la semi, en la final. Y por fin nos pudimos sacar la astilla de kinesio. Más allá de que hay regiones que tienen sus rivalidades, hay mucho ambiente de tribuna, los chicos se portan excelente en la cena, en los hospedajes, en las canchas. La verdad que nos sacamos el sombrero cada vez que compartimos estos eventos porque se portan muy bien, ellos lo disfrutan, hay mucha competencia también, hay un buen nivel, así que estamos re contentos de la Secretaría. También la parte más divertida para la mayoría, para los que no pasamos a las semifinales siempre, es la peña de la interfacultad, es la comida, donde bueno, comemos todos juntos, hay un poco de guerra de hinchada. Sí, anoche se jugaron Jorge y Daniel, que nos hicieron los pollos para todos, así que un fuerte trabajo de parte de todo el equipo de la UNER, que la verdad que se nota y nosotros lo valoramos. Siempre la premisa de pasarla bien y disfrutar con los amigos. Anoche fue brava la noche. También en la noche algo se hace. Más de 500 chicos de todos lados, muchos que quedaron afuera porque lamentablemente no se los puede traer en más equipos, así que muy contentos por lo que vamos creciendo año a año, la organización por parte de Concordia, por parte de todos los profes para que vengan las delegaciones. Estamos muy contentos, cerramos sin ningún inconveniente, ni lesionados, ni nada, así que muy contentos y bueno, los invitamos a cerrar el evento con la entrega del trofeo.